Okay. Vale. Me pone más o menos la luna. Y la luna era. ¿Vale? Y el último. ¿El motor gravitacional? Uf. Hecho. Ya no hay más misiones, ¿cierto? En efecto. Pues ya que estoy, voy a... Ruta sin explorar. Bueno. Si tú lo dices. Ahí es donde estábamos antes.
contrabando y podrá continuar. Y eso es todo. Puedes aterrizar. Vale. Gracias. ¿Aquí hemos parado antes? Aquí es donde hemos aterrizado, de hecho. Para traer a los mineros. No me imagino vivir en los confines como este. Creo que me quedo con las comodidades de Nueva Atlántida. Los comandos de Freestar. No tenéis ni idea de la alegría que me da veros. ¿Qué ocurrió? Soy la comando Emma Wilcox. Mi subcomando y yo hemos venido a ayudar. Cuéntanos qué ha pasado. Estaba sembrando los campos cuando vi que se acercaban unos hombres. Parecían soldados, con uniforme, armas y demás. Querían comprar la granja. Ni siquiera preguntaron si estaba en venta. Su oferta era tan baja que les dije por dónde se la podían meter. Dijeron que me darían un tiempo para pensármelo, pero que si no cambiaba de idea, me iba a arrepentir. Después se fueron. ¿Has dicho que parecían soldados? Eso es. Los uniformes eran como los que llevaban los soldados de Freestar durante la guerra. Tenían una mirada fría, como de gente acostumbrada a usar la violencia. Temí por mi vida. ¿Algún motivo por el que alguien podría querer esta granja? No se me ocurre nada, ¿no? Lo cierto es que estamos pasando por una mala época. La última cosecha fue la peor en mucho tiempo. Además, tampoco es que haya escasez de terreno disponible por aquí. ¿Cuántos eran? Eran 4. Pero cuando se fueron les oí hablar como si hubiera más. Puede que tengan más gente ahí fuera. Si tenían idea de volver, seguro que no andan muy lejos. Detrás de la casa hay unos desfiladeros. Fueron en esa dirección. Ese lugar es peligroso. Cuestas empinadas, senderos estrechos, desprendimientos y toda clase de criaturas hostiles. Si vais a por ellos, tened cuidado. Ah, otra cosa. Dijeron que eran los primeros. No sé los primeros de qué, pero ¿será que van a venir más? Muchas gracias. Con eso nos basta para encontrar a esos hombres. Muy bien, subcomando. Tiene el arma a punto y no pierdas detalle. Esos tipos no saben que vamos tras ellos, así que no estarán intentando camuflar sus huellas. Vamos a inspeccionar esos desfiladeros. Vale. Esto es muy tranquilo. Me gusta. Es un cambio en comparación con Aquila. Huellas de botas. Varios pares, parece. Son recientes. Bajemos por el desfiladero y a ver si encontramos más. Vamos a ver. No tengo muy claro que movernos por estos cañones sea seguro. Espero que lo hayas calibrado. Estos desfiladeros me habrían tenido entretenida meses. Habría investigado cada rincón y recoveco. Tu puta madre. Porque el primer bicho que me encuentro tiene que ser lo más parecido a una araña. Prepárate. Ay. Vale. Buen ojo, subcomando. Parece que vamos en la buena dirección. Tum.
recomiendo que mires cómo vas de munición. Está claro que hay otros deambulando en estos cañones. No. ¡Ay, que excava el hijo de puta! ¿Dónde? Ya está escaneado al 100, ¿no? Sí. Okay. Cobalto. Va directo, no le he podido dar. Fijo que han pasado por aquí. Esperemos que no se hayan apostado en las paredes del desfiladero esperando dispararnos. Está bien salir al aire libre. ¡Eh! ¡Cuidado! La mao. Vale. Se te da bien rastrear. Gracias. Fuck. Pero a lo mejor me da tiempo. ¿Hueles eso?
Me juego la placa a que es humo de la madera de una fogata. Hay que ir con cuidado. Este estrechamiento es perfecto para una emboscada. ¿Mantener a los comandos distraídos? Eso no, no nos vamos a pasar en grande. Vaya, vaya. Mira quién está aquí. La señora Wagoner ha llamado a la caballería, solo que somos algo distinto. Os sugiero que os deis la vuelta y os larguéis mientras podáis. Normalmente te diría que eligieras con cuidado lo que decir para evitar un derramamiento de sangre, pero creo que esta vez no será posible. ¿Qué quieres? ¿Quiénes sois? ¿No reconoces los uniformes? La verdad, no me sorprende. Como dijo el comandante, todos se han olvidado de lo que les conviene. Han olvidado nuestro sacrificio. ¿Cómo nos traicionaron? Les haremos recordar muy pronto. Te lo prometo. Vale. ¿Qué queréis de la granja? La granja no tiene nada de especial, pero no es de tu incumbencia. No me veo a ningún lado, antes quiero respuestas. ¿Crees que estás en posición de exigir nada? Pues te diré algo, de aquí solo te vas a llevar una muerte prematura. Bueno, ¿unas últimas palabras que quieras que recuerde? No hace falta recurrir a la violencia. Ah, yo creo que sí. ¡Os han descubierto! ¡Que no salgan con vida! ¡Al ataque! Vale. ¡Ven, necesito ayuda! ¿En serio? Maldita sea. Ha sido peor de lo que esperaba. Vamos a hablar. Sí, espérate. Ya que estoy... Pillo los recursos de todos sus cuerpos, ¿sabes? O sea... Si esperabas dar con algo lucrativo, esta es tu oportunidad.